Hola y bienvenidos al primer capítulo de Rincón Biológico aquí en Radio TXS. Y este programa estará siendo transmitido todos los miércoles a las 2 de la tarde. Para los que no me conocen, soy Sebastián Rojas, mi nombre es Wiki Seba y estoy transmitiendo desde la ciudad de Antofagasta, la cual está en el desierto más árido del mundo. ¿De qué va a tratar Rincón Biológico? Básicamente de hablar un poco sobre biología, sobre curiosidades de esta misma. Incluso vamos a rayar un poco entre el límite de lo que es la ciencia con la eh, ciencia ficción. A ver qué tantas de estas cosas podrían ser reales, qué tantas no. Y por supuesto vamos a estar desmintiendo un poco cosas de, de pseudociencia, de fake news. Todo eso acá va a ser desmontado, desmentido para tener rigurosidad científica. El día de hoy lo quiero dedicar por ser el primer capítulo y por ser una de mis ramas favoritas de la ciencia. Eh, vamos a dedicarlo a la zoología. Pero antes de continuar, los dejo con una canción con NDN de Linkin Park. Estamos de vuelta aquí en Rincón Biológico y el día de hoy vamos a estar hablando sobre animales, animales que viven al lado tuyo, conviven contigo y no tenías idea. Ya, obviamente me voy a enfocar mucho en la ciudad donde vivo, que es el desierto de Atacama, en la ciudad de Antofagasta, pero esto es aplicable a todos los tipos de ecosistemas y a todas las ciudades que existen en el mundo. Y antes de partir, les quiero contar una historia. Cuando yo era chico, era estudiante en el colegio, eh, muchos compañeros decían: Me gustaría que Chile fuera como esos países que hay jaguares, león, elefante, así caminando por las calles de la ciudad, y acá solamente tenemos perros y palomas. Yo creo que eso ustedes lo han escuchado en todas las ciudades, incluso donde hay jaguares y elefantes, que la gente dice solamente hay perros y palomas. Y yo también lo creía así. Hasta que entré a trabajar a un centro de rescate eh, de fauna silvestre, ¿ya? Eh, en ese tiempo. Cuando entré de, de voluntario no, no me imaginé las cosas increíbles que iba a vivir ahí. Si tú le preguntas a alguien dónde puedes encontrar un pingüino, las personas te van a decir en el hielo, en donde es frío, en, en una tundra o en un desierto polar, como la Antártida. Y gran parte de eso la, la culpa las tienen las películas, donde siempre vemos pingüinos en el hielo. ¿Ya? In incluso vemos errores más garrafales donde hay pingüinos con osos polares. Y eso es el Polo Norte y los pingüinos viven hacia el Polo Sur, Hemisferio Sur. Y ahí está el punto. Dicen viven en el Polo Sur, pero no es tan así. Los pingüinos viven en todo el Hemisferio Sur del planeta hasta el Ecuador. De hecho, hay algunos que pasan un poquito más arriba de la línea del Ecuador, que serían los únicos pingüinos que viven en el Hemisferio Norte, pero Ecuador hacia abajo. Hacia abajo, bueno, la Tierra no tiene ni arriba ni abajo, pero me entienden. Eh, Ecuador hacia abajo, eh, podemos encontrar pingüinos. Y acá el desierto de Atacama no es la excepción. En el océano pasa la corriente de Humboldt y se puede encontrar el pingüino de Humboldt. No se va a ver aquí, pero tengo una cicatriz que me la hizo un pingüino. Lo estaba alimentando con, con peces, con pescados, y mordió mi mano en vez del pescado. Ya, porque no son animales agresivos para nada. Entonces, hay pingüinos acá, y, y en ese centro de rescate empecé a conocer animales que. ¡Puah! La cabeza. Y dentro de esos animales, por ejemplo, una lechuza, como la de Harry Potter, una lechuza blanca, una Tito Alba. ¿Alguna vez se hubiesen imaginado una lechuza en, en el desierto más árido del mundo, de los desiertos cálidos? Este es el desierto más árido del mundo y hay lechuzas. Ahora, ¿por qué estos animales parecieran no, ta, no tan cotidianos siendo que están alrededor de nosotros en plena, en plena ciudad y eso pasa en todas las ciudades? Por dos motivos. Estamos a veces tan, tan concentrados en, en estos dispositivos, los aparatos, los dispositivos móviles, que, que no vemos las cosas que hay alrededor de nosotros, las cosas increíbles que pueden haber alrededor de nosotros. Y no levantamos la vista para, para ver que tal vez el pájaro que está revoloteando arriba de nosotros no es un pájaro cualquiera. Tal vez es una especie asombrosa o un murciélago. Y aunque fuera un pájaro cualquiera, igual uno se puede maravillar por eso. Y la segunda razón es que muchas de estas especies las hemos llevado al a peligro de la extinción. Por ejemplo, la lechuza blanca, la Tito Alba, que está acá en Antofagasta, eh, muere porque come ratones. Y uno dirá, ¿y eso es qué tiene de malo? Que acá existe la costumbre, y yo creo que eso casi todos los países, de matar con veneno a los ratones. Y, y el veneno tiene retardante. ¿Por qué razón? Porque el ratón cuando consume veneno y se muere. Los ratones que vieron eso saben que eso no lo tienen que comer porque te mata. Se pasan entre comillas el dato. Entonces, el veneno no los mata al tiro, los mata después. Por ende, el ratón anda circulando libremente con el veneno en el cuerpo. Llega una lechuza, se come el ratón y muere. Otra de las razones por el cual mueren lechuzas, esto desconozco si pasa acá en Antofagasta en Chile, pero sí he escuchado que pasa en otras, en otras partes de. incluso en otras partes de Chile, en, no necesariamente Antofagasta, pero sí he escuchado que pasa en otras partes del mundo donde matan a las lechuzas porque creen que son brujos, por la brujería. De hecho, yo mismo lo dije, Harry Potter. ¿ya? Entonces, tienden a asociar mucho a que la lechuza tiene que ver con eh, la brujería, el demonio, y, y eso es solamente ignorancia. Otros animales que a veces uno puede notar, casi todo esto lo voy a basar en experiencias, historias que tengo, conversando con una amiga en Villa Alemana, eh, una ciudad acá de Chile, eh, donde yo crecí. Eh, de repente, en la tarde, se llenó de murciélagos el cielo. ¿Ya? Y las personas siguen caminando y no lo notan. Y yo dije, mira, tanto murciélago, dije yo. Y ella quedó con una cara así, pero de asombro que no se la podía creer. Y dijo, ¿en serio? Yo pensé que eran pájaros. Y claro, uno los ve volando arriba y, y no le ve los detalles, porque nuestra vista tampoco es tan buena. Y pensamos que son aves, así una golondrina, tal vez alguna ave pequeña. Y no eran murciélagos. De hecho, acá en Antofagasta existe un murciélago de color blanco, imagínense. El piuchen que está en casi todo Chile, también llamado murciélago vampiro, es un murciélago que entierra los colmillos y lame la sangre de otros animales, de, de, otros, de otros mamíferos. Y, y no la chupa no chupa la sangre como, como dice el mito sino que, que entierra los colmillos y lame en el sur lo hacen con vacas y acá en el norte con lobos marinos entonces ya estamos hablando de que murciélagos en el desierto lechuzas en el desierto y cuál cuál mal les dije se me olvidó el otro Le... murciélago lechuza ah y pingüinos en el desierto más árido del mundo de los desiertos cálidos el más árido es este y existen esos animales acá y las personas no lo pueden creer Hace poco subí un video a mi canal de YouTube, Wikiseba, eh, acerca de la araña camello, que circuló una fake news que decía de que comía carne humana. Y, y eso no es así, eh. la araña camello, que no es una araña, a pesar, a pesar de que el nombre común es araña camello, no es una araña, se llaman solífugos. Eh, no, son de las más inofensivas, no tienen veneno, no atacan, son tranquilas. Tendrías que. Tratar de aplastarla con la mano, tratar de matarla para que recién se trate de defender y te muerda y aún así no te va a pasar nada. Entonces, eh, algunas personas notaron también que eso era una fake news. Y en los comentarios de las noticias pusieron. No solamente es falso por eso, porque a todo esto paréntesis la habían, des habían descubierto dos nuevas especies, una en Argentina y una en Brasil. Cierre paréntesis. Y decía, eso no es cierto porque son africanas. Y ahí hay otro punto de, de mito. La, las arañas camellos se pueden encontrar en cualquier desierto, incluyendo este. Antes de pasar a leer las, las preguntas de Instagram, porque tengo muchas preguntas aquí en Instagram acerca de, del tema de la zoología, que va a ser el tema principal el día de hoy, les quiero hablar de otros animales sorprendentes que, que tal vez no sabías que existían. Si lo googlean, van a encontrar algo llamado la hormiga panda. Visualmente es una hormiga con colores de panda. Pero no es ni hormiga, ni mucho menos un panda. Es más cercano a las avispas y a las abejas. Eh, claro, todos esos son heminópteros, eh, pero no es una hormiga como tal, sino que es más cercano a las abejas y a las avispas. Y tiene estos colores muy llamativos que, que la hacen parecer un mini panda. Lo asombroso de eso es que, si bien todo el mundo habla de la hormiga panda, pocos saben que es una hormiga nativa de Chile, es endémica de Chile y solamente se puede encontrar en Chile. O sea, no hay hormigas panda en otra parte del mundo. Incluso personas de Chile dicen, oh, existe esta araña que es la... Araña, araña, perdón, hormiga. Existe esta hormiga que es la hormiga panda y solamente... O sea, y, y está en algún lugar del mundo y no saben que están en su... está en su propio país, perdón, me enredé un poco. Y hay que tener en cuenta que muchos de estos animales, como decía recién, los están extinguiendo y por eso no sabíamos de ellos. Y uno de esos es lamentablemente la hormiga panda. Otro solo ñandú. Hay ñandús nativos acá en Chile. Le llaman suri también, o ñandú de Darwin. Yo he visto uno en vida silvestre. El, el otro lo vi encerrado. Ya es muy difícil ver uno. El armadillo que, que hasta día de hoy lo cazan para convertirlo en, en charango. Ya Kirquincho le llaman nativamente acá en, en, en Chile. Armadillo, ñandú, animales que uno pensaría que no están, en, en tu país están. Y, y en tu misma casa hay animales que, que pueden ser asombrosos. A veces se meten algunos bichos a tu casa y uno, uno ve un, un mosquillo dando vueltas y... Un mosquillo. Pero cuando le pones atención, a veces son bastante raros. Yo cuando era pequeño me acuerdo que me iba a, a bañar a una piscina. Ya y, y llegaban unos bichos que se caían a la piscina y yo les tenía miedo porque parecían libélulas con cola de escorpión, así tenían incluso el aguijón en la punta. Y, y me daba mucho pánico. A, a día de hoy recién vengo a saber que se llamaban moscas escorpión y no eran agresivas ni venenosas y eso que parecía una cola de escorpión era un... para su reproducción. Y claro, simulan ser un escorpión para parecer un poco más agresivas, pero... Si uno ve pasar ese bicho volando, no, no logras verles esos detalles. ¿sabes? Así que a veces hay que detenerse un poco y observar. Tal vez lo que estamos viendo no es una simple paloma, por ejemplo. Eso es muy común. Ver bandadas de palomas que giran así rápidamente en círculo. Y existe una entre todas las palomas que es un poquito más grande y las persigue. Normalmente eso es un ave de presa, un ave de rapiña. Eh, puede ser un aguilucho, un halcón, un cernícalo. Hay muchas aves que se dedican a cazar palomas. Pero como están volando en el cielo y tú ves muchas palomas volando en el cielo, piensas que de entre todas esas palomas hay puras palomas. Y no, de entre todas esas palomas, uno es un ave de rapiña. Entonces, animales increíbles hay, hay por montones. Y yo creo que todos alguna vez hemos encontrado un animal increíble. Y. Por ejemplo, existen unos gusanos que pocos los conocen. Y los que tienen la mala suerte de encontrarlo, ya les voy a explicar por qué. Eh aseguran haberse algún día haber encontrado uno de estos, de estos gusanos que le llaman gusanos de fuego ya es un gusano segmentado perteneciente a un grupo llamado poliquetos los poliquetos pertenecen a otro grupo más grande llamados anélidos para que más o menos lo asocien con animales un poquito más comunes las lombrices ya pero estos son digamos la versión marina y con muchas patitas y estas patitas que no son patitas realmente se llaman quetas y es un gusano segmentado, largo, de color como rosado, un rosado muy llamativo. Ya es un color muy llamativo que se ve bonito, es muy, muy bonito ese gusano. Y con muchas patitas de color blanca. Ya, y a veces incluso tienen pintitas fluorescentes. Y suele pasar, este, este animalito vive en las orillas de las, de las costas de, de, de casi todo el mundo, incluyendo Chile, debajo de las rocas. Entonces, a veces los niños pequeños que juegan en las pozas, levantan una roca y ¡pum! encuentran el gusano. Como es llamativo, lo toman con la mano y les duele y les duele y les duele. Motivo por el cual le llamaron gusano de fuego. Ya porque arde el, cuando te entierra esas patitas que realmente se llaman quietas, las entierra para defenderse. Así que es un animal increíble, llamativo, si lo ven no lo toquen, obviamente. Y tiene ese método de defensa que hace que muy pocos animales lo depreden. ¿Ya? Es su, su, su superpoder. Y, por ejemplo, a veces eh, yo trabajo en una universidad de, de docente, de profesor, en un programa llamado Delta. Y ahí he encontrado caracoles babosas de color blanca. ¿Ya? Y es, es raro ver. ¡Ah! Y lombrices también de color blanca, todas en un mismo árbol. Eh, muy, 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 muy extraño, muy llamativo. Voy a empezar a leer algunas de las, de las preguntas. No, no creo que las lea todas, pero eh, me voy a quedar con algunas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, Kiros eh, 622 pregunta: ¿Qué organismos unicelulares, ojo, se consideran animales? Aunque no lo crean, existen los animales unicelulares. ¿Ya? la mayoría de las personas se les va a venir a la cabeza, tal vez eh, que lo escucharon por ahí o, o que estudian algo relacionado a biología, han escuchado hablar de los protozoos, pero no me refiero a eso. Los protozoos son como los antepasados de los animales. Acá directamente estamos hablando de un animal, de una sola célula. Eh, voy a mencionar específicamente a uno llamado mixosporidio, ¿ya? Porque, porque es el, el ejemplo que tengo en este momento en mi cabeza, el, el otro lo tendría que buscar. Y los mixosporidios son unos parásitos, no son parásitos de ser humano, son parásitos de peces, que, que tienen un ciclo donde de un pez son comidos por un ave, el ave excreta al parásito y el parásito llega a una lombriz, y que se llama tubifex, 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 y después el pez se come hasta esta lombriz y el parásito vuelve al pez a, y se aloja en sus branquias. Este parásito, dentro de sus estadios. Porque pasa por muchos, tiene estadios de cuatro células, de, de un montoncito de células y de una. Ya uno de sus estadios tiene solamente una célula. Por ende, directamente es un animal unicelular. O sea, evolucionó para ser más sencillo incluso. Y hablando de evolución, había visto otro comentario por acá. Eh. Mm -mm. Mira, hay otra pregunta acá, pregunta si hay formas de vidas en las nubes. Esto se escapa un poquito del, del tema de la zoología, desconozco si... Ah, sí, sí, sí hay. Hay arañas que, que vuelan con corrientes eléctricas. Eh, hay un video también en YouTube eh, donde yo participo de, de un canal llamado el Bunker Maker, donde justamente habla de estas arañas que viajan con las corrientes eléctricas. Y claro, encontraríamos estos animales entre las nubes. No, obviamente las aves y todos los animales que pueden llegar a grandes alturas y se meten entre las nubes también. Pero digamos que lo, lo que podemos encontrar a mucha, a mucha altura, a mucha atmósfera, ya serían como bacterias. Eso sería como, como formas de vida, que se escapa un poquito de, del tema de, de la zoología como tal. ¿Qué pariente en común tenemos con los gatos? Me pregunta Joaquín Tomás. A ver, gatos y humanos somos euterios. Por ende, el antepasado de los euterios lucía similar a lo que son las musarañas. El antepasado de, de los gatos que pertenecen al, al orden llamado carnívora y nosotros que pertenecemos al orden llamado primates, tendríamos como antepasado común un animal que comía insectos, un mamífero que comía insectos, llamados eh, llamados, bueno, nosotros también somos euterio pero digamos el euterio original, el euterio ancestral que dio origen a todos los mamíferos que tenemos placenta, que no somos ni marsupiales ni monotremas, que son estos mamíferos que ponen huevos, sino que los que tenemos placenta. Entonces, el antepasado común entre el gato y el humano sería algo similar a una musaraña. ¿Cuál es la diferencia entre organismos individuales de un sifonóforo y las células? Para eso hay que aclarar, aclarar qué es lo que es un sifonóforo. Los sifonóforos son, por ejemplo, esta que llegan a las costas de Chile que le llaman la fragata portuguesa. Visualmente parecen medusas, pero no lo son. Realmente son una colonia de animales. Varios animales que se juntan y forman un solo cuerpo. ¿Cuál es la diferencia que es eso? Es una colonia. La diferencia entre una colonia y un pluricelular es que las células interactúan a tal punto de que no pueden vivir sin la otra célula. En el caso del sifonóforo, si tu parte es un sifonóforo, puede regenerarse y recuperarse, porque hay individuos. Eh, aparte formando un solo cuerpo. Sumado que los pólipos que forman al sifonóforo, pólipos es el nombre del animal individual, eh, tienen células. Así que claramente es muy distinto a un animal pluricelular porque el pluricelular está formado de muchas células y este si bien también es pluricelular, a su vez es colonial porque son muchos animales formando un cuerpo. Eh, eh, eh. Diferencia entre taxonomía y cladística. Uh, digamos que la cladística se encarga de ordenar en clados lo que la taxonomía clasifica. No son ciencias opuestas, sino que son ciencias complementarias. Ambas tienen como objetivo clasificar a los seres vivos. Bueno, preguntan acá directamente qué es lo que, el, qué es, lo que es la zoología. La zoología es el estudio de, de los animales el estudio científicos de los animales y vamos a ver si existe otra pregunta interesante acá para, para responder hay algunas que no tengo cómo responderla porque desconozco qué animal me están preguntando eso es una cosa que pasa mucho si bien uno puede conocer muchos animales, uno no los conoce a todos y no existe ninguna persona, ni el biólogo o zoólogo más experto en el mundo que conozca a todos los animales. Entonces mucho de esto no, no tengo cómo responderlo siquiera. Acá me pregunta si las tortugas son estudiadas por la biología marina o la, o la terrestre. No existe la carrera llamada biología terrestre. Biología general estudia todo de manera general y biología marina se especializa en estudiar la biología de... de, 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 de de los entornos acuáticos entonces ambas ciencias pueden estudiar la, las tortugas entonces se puede estudiar desde un punto de vista de la zoología así como un punto de vista de la biología marina ahora la biología marina se tiende a enfocar un poco más en las interacciones de estos individuos más que en su, en su zoología ya por eso existe la zoología que puede ser parte de la biología marina como también puede ser parte de la biología en general y hay tortugas de río y hay tortugas de mar, así que por, por cantidad de especies yo diría que hay más biólogos marinos asociados a, al estudio de tortugas. Pero obviamente el zoólogo es el que se encarga de eso, ¿no? no el biólogo marino como tal. Acá me preguntan qué es un animal. Estoy casi seguro que esto es pregunta trampa. ¿Por qué razón? Porque tengo mis alumnos y, y yo les di la tarea de que me dijeran qué es un animal y en qué se diferencia un animal de otras criaturas. Y nadie lo supo responder, literalmente nadie lo supo responder, y yo creo que me lo hizo acá para que yo se la respondiera y así no tener que averiguarla. Lo voy a responder, lo voy a responder. Ya, ya llevan como tres semanas averiguando y no encontraba la respuesta porque, claro, buscan en, en Google y en Google van a encontrar definiciones como son aquellos que son heterótrofos, pero existe la excepción a la regla de animales autótrofos y de vegetales entre comillas heterótrofos. Otros decían se mueven y las plantas no se mueven. Y los animales, hay algunos que son césiles, o sea, están quietos, y otras plantas que sí tienen métodos de desplazamiento. Lo que me llama la atención es que para poder definir animal, porque yo les pregunté, ¿qué es lo que es un animal? Se basan en, en hacer una contraparte con plantas, como que planta fuera lo opuesto a animal. Y no, no es así. Las plantas no son lo opuesto a animal. Plantas es un taxón más junto con animal, junto con fungi y con otros taxones más que existen. Pero no es que las plantas sean lo opuesto de los animales, de hecho compartimos bastantes características en común con las plantas. Ambos somos eucariontes, así que ambos tenemos el mismo tipo de célula y ambos hacemos respiración celular, ambos tenemos mitocondrias, así que animales y plantas no son tan distintos como uno pensaría. Por ende, para definir un animal, no hay que contrastarlo con algo que en tu cabeza suena como contrario, porque no hay algo contrario, no es antónimo y sinónimo. Un animal, eh, la característica principal es que pasa por un estado embrionario llamado blástula. Y eso es todo. Cualquier animal terrestre que pase por el estado embrionario llamado blástula, entonces es un animal. Porque claro, algunos podrían decir tienen sistema nervioso complejo, pero las esponjas marinas no lo tienen y las medusas, si bien tienen un sistema nervioso, es muy simple. Y actualmente se acaba de descubrir que en plantas también hay sistema nervioso. Entonces, la única característica que nos distingue como animales es que existe un estadio en nuestros embriones que es distinto. Nada más. Ya, la, la, la respuesta es algo rebuscada, porque uno normalmente le dice animal a, a lo que parece perro, gato o tortuga. Pero hay seres vivos como, como por ejemplo los picorocos, que son estas, entre comillas, rocas que salen, sacan como unas pincitas. No sé si las han visto en la playa, que realmente no es una roca, es una coraza calcárea. Eh, estos picorocos son crustáceos, como los cangrejos, y no parecen cangrejos, y es por eso, porque optaron por un. por un estilo de vida césil. Sus larvas sí se mueven y se parecen a, se parecen a las larvas de los cangrejos. Pero el picoroco adulto ya no se mueve, es césil. Y, y, y algunos animales incluso pasan camufladamente como que fueran plantas. Por ejemplo, algunos equinodermos. Equinodermos es el grupo al cual pertenecen las estrellas de mar. Eh, los erizos de mar, los pepinos de mar y todo lo que tiene una palabra con mar, están los eh, lirios de mar. Y los lirios de mar parecen algas. Uno los ve y son algas. Así que en realidad, eh, no todo lo que uno cree como, como un consenso de esto es así, no, no siempre es absoluto. Mm -mm. ¿Es verdad el mito? ¿Es verdad o mito eso de que las lombrices tienen como 10 corazones? Es verdad, las lombrices tienen eh, un, una porción con muchos órganos repetidos en cada uno de sus segmentos, por eso son segmentadas. Y por eso cuando uno parte las lombrices salen dos lombrices. Así que sí, eh, las lombrices tienen varios corazones. ¿Por qué los monotremas ponen huevos y por qué exceden la norma? Ya, ¿qué es lo que son monotremas? Son estos animales como el ornitorringo, el equidna, no sé si habrán escuchado hablar del equidna, el equidna es como un puerco espín con trompita. Y el ornitorringo, yo creo que ustedes lo han escuchado, ya es muy popular y muy famoso. Y ambos son mamíferos que ponen huevos. Existen en total cinco especies de mamíferos que ponen huevos. Cuatro son equidnas y uno es un ornitorringo. Y no hay más especies de mamíferos que ponen huevos, entonces pareciera ser una excepción a la regla y pareciera que rompen la norma. Pero lo normal. Anteriormente es que fueran monotremas, o sea, los mamíferos descendemos de, los, de un grupo llamado sinápsidos. Y los sinápsidos visualmente eran reptiles. ¿ya? El grupo reptil es un, un grupo no, no monofilético que se llama, o sea, que no necesariamente los reptiles son parientes entre ellos. Por ende, los sinápsidos antiguamente eran clasificados como el grupo reptil. Actualmente están lejanos al, al actual grupo que se llama saurópsidos, no son saurópsidos. Eh, y sin ápsidos, si bien tenían una apariencia de reptil y todo esto eh, podían eh, tener tenían sudor algunos tenían pelos y ponían huevos pero cuando los huevos eclosionaban los amamantaban digamos que fueron los primeros mamíferos o mamíferos mamíferos Mamíferoides, perdón. Eh... Estos animales con el tiempo eran muy comunes en el planeta Tierra, estaba lleno de mamíferos poniendo huevos, y lo anormal fue que naciera el primer mamífero marsupial, que no ponía huevos. Entonces, con el tiempo, estos animales se fueron extinguiendo y fueron desplazados por los marsupiales y después por los euterios que somos nosotros, y por eso quedaron en tan poca cantidad, porque son los últimos que están vivos de un linaje de mamíferos que ponían huevos. Entonces no es que rompan la norma y simplemente han conservado una característica que en ese tiempo les fue muy beneficiosa y en la actualidad todavía les sigue siendo beneficiosa por eso siguen vivos, pero claramente fue mucho más exitoso el no poner huevos. Y antes, antes de continuar con, con las preguntas y hablando de zoología, los voy a dejar con, con otra canción. Lo voy a dejar con become, become, Becoming. Perdón, Becoming the Ball de Atreyu. Estaba leyendo aquí las preguntas. Uh, a las preguntas en general que, que están saliendo en el Instagram. En mi Instagram. Y son bastante interesantes. Pero hay algunas con las que me estoy quedando más que con otras. Por ejemplo, ¿qué tan graves? Serían las consecuencias de una supuesta y repentina extinción del ser humano. A ver, a este problema lo podemos plantear de dos formas. Si el ser humano se extingue, como lo estamos haciendo en este momento, o si algo pasara que. y el ser humano desaparece de la faz de la Tierra de forma misteriosa. Vamos a partir con ese último caso. Si por algún motivo de que desconocemos el día de hoy, todos los humanos de la faz de la Tierra desaparecieran de la nada y ya no quedara nadie. Entonces, eh, las primeras consecuencias eh, que serían negativas que veríamos serían, por ejemplo, eh, los animales que queden abandonados: perros que quedaron en casas, gatos que quedaron en las casas, animales de los zoológicos, animales que, como. Bueno, hay muchos animales que se adaptaron, como les dije, hay animales viviendo con uno en las ciudades, entonces hay muchos animales que se adaptaron al estilo de vida del ser humano, también se extinguirían porque están muy adaptados a vivir con el ser humano. Sería la primera consecuencia, el ver cómo todo esto, eh, todos estos animales que quedaron sin la supervisión humana, digámoslo así, desaparecen. Después tendríamos eh, aquellos seres vivos que tratarían de recuperar su entorno. Entonces veríamos que empezarían a crecer plantas en las ciudades, eh, empezarían los animales a poblar las ciudades. Esto ha pasado. Por ejemplo, hay una ciudad en Japón que fue abandonada y cuando volvieron a la ciudad estaba llena de jabalís. ¿Jabalís o jabalíes? Buena pregunta esa, es una duda que tengo en este momento, pero me refiero a, a estos animales eh, parecidos a los cerdos, pero que, que tienen unos colmillos bastante prominentes. Entonces, eh, eso sería como lo primero que notaríamos con una extinción humana repentina. Pero si, por ejemplo, el ser humano se extinguiera como lo estamos haciendo ahora, que por, a través de un proceso de calentamiento global que estamos. Eh, yendo en declive Entonces ahí las consecuencias serían más catastróficas Porque eh, el humano no solamente se está extinguiendo solo Sino que estamos extinguiendo a, to extinguiendo a todas las especies que están cerca Como les contaba, los, los ñandú, los lechuzas Y muchos animales son de, de zonas eh, donde uno los debería ver y no los ve Porque están en muy pocas cantidades La hormiga panda, etcétera Entonces... Para que nosotros lleguemos a, a terminar o culminar nuestro proceso de extinción, por decirlo así, nos llevaríamos muchos otros animales. En el. ¿Cómo podríamos decir? En el escenario A, el ser humano simplemente desaparecía, había una consecuencia inicial, pero después la naturaleza recuperaba su entorno. Acá quedaría un daño. Un daño que sería reparable, tal vez, pero con muchos años y. y, y siglos, miles y millones de años de, de restauración biológica por parte de la misma naturaleza, que básicamente muchos animales tendrían que re, re, sustituir a otros que existían y otros tendrían que evolucionar para adaptarse o, o morir. Entonces es mucho más caótico y mucho más distinto eh, que el ser humano se extinga con el proceso como lo estamos haciendo ahora que si simplemente desapareciera. Se me ocurre en alguna forma de cómo el ser humano podría simplemente desaparecer, que todos nos fuéramos en naves al espacio y dejáramos abandonado al planeta, sería una forma, o que pasara alguna especie de civilización extraterrestre ultra avanzada que nos llevara de golpe, eh, sería más rebuscado y bastante rayando ya en el límite de lo que es la ciencia, pero o, o la economía, porque para irnos del planeta en cohetes, en naves, necesitamos mucho dinero y por eso no se hace. Pero sí, estamos en un proceso en este momento de extinción y es un proceso grave. Tenemos aproximadamente 11 años para hacer un cambio. Si no, a partir de ese punto ya viene un punto de no retorno, de no retroceso. Así que hay que empezar a tomar más conciencia porque todavía estamos a tiempo. Y al mismo tiempo podríamos ser la última generación que, que vio la humanidad. Esperemos que no. Había otra pregunta por acá, a ver si la, la encuentro rápidamente. Eh, esta. ¿Qué pasó con la isla de animales raros que nos comentaste en un video? Me pregunta esta persona. Sucede que existen varias islas en el mundo llenas de animales. Por ejemplo, está la isla de los gatos, está la isla de los renos y está la isla de los zorros. Ah, también hay una isla de los conejos, que esa es más famosa incluso. Ya todas estas islas son islas donde se abandonaron estos animales y al no tener depredadores, se sobrepoblaron. Pero me voy a enfocar específicamente a la isla de los renos. En la isla de los renos se llenó de renos, obviamente, porque el humano puso renos en esa isla y al no tener depredadores se llenó de renos y había tantos renos que no había por dónde caminar en esa isla de tanto reno que había. Ya eh, Santa Claus estaría ahí, pero orgulloso de esa isla. Cuando volvieron años al futuro, no había ninguno. Se habían extinto todos. Eso es porque cuando un animal llega a un punto de sobrepoblación se consume todos sus recursos y después se extingue. Por ese motivo se habla de que nosotros estamos en un proceso de extinción, porque nuestra sobrepoblación no quiere decir que no eh, quepamos en el planeta como tal, sino que realmente nos estamos consumiendo los recursos del planeta y después no vamos a tener recursos para nosotros. Y ahí va a empezar el problema. Por ende, una especie sobrepoblada también es sinónimo de que va a enviar...